up pieces. Come on! ¿Qué es eso, pa? ¿Qué es eso, familia? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Estefan Preyos. Sí, señores, hace rato no aparecía mi face, este hermoso face, en un video. Y bueno, es que estaba muy ocupado con el trabajo, pero ahí vamos poco a poco sacando videos cuando haya algo de tiempo, ¿ok? Entonces vamos a hablar del tablero de Guzmán. Y no solamente de Guzmán, sino de cuánto está pegando en modo X. ¿Vale la pena o no vale la pena subirlo? Pues quédate en este video si no quieres gastar tus potenciadores, chico. Obviamente tengo que darle la cortesía a nuestro querido amigo Yerko, que nos ha dado la presentación de Guzmán X, y por eso es que podemos ver cuánto es que está pegando. Así que, Yerko, muchas gracias por el apoyo, hermano, te quiero mucho. Bien, chicos, tablero nivel 1, aquí está. Si no lo voy a explicar, simplemente cópialo tal cual yo te lo he mostrado. Si no lo quieres copiar, pues te chingas, ¿ok? Entonces, vámonos para... aquí. Tablero nivel 2 para Golisopod. Sigue siendo un tablero mezclado en el cual tengo casillas para lo que es Escaramuza, y tengo entonces refresh, el único refresh que tengo para Pink Missile. Bueno, tengo dos, pero no tengo refresh para Escaramuza, obviamente, porque solamente lo puedo usar 3 veces en batalla, debido a que solamente podemos, o por su habilidad, solamente se puede utilizar una vez por batalla, al menos que lo utilices en Coup. Bien, chicos, voy a mostrarte mejor. Vamos a cerrar aquí. Ahora sí, tablero nivel 3 para Guzmán con Escaramuza. Y este tablero llamado tablero Coup Escaramuza, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, me he enfocado mucho en las casillas verdes de Escaramuza. Y también le tengo entrada crítica. ¿Por qué le tengo entrada crítica si se supone que no puedo usarlo una vez? Pues sencillo. ¿Por qué, chicos? Porque en el Coup yo voy a meter a Guzmán, golpeo Escaramuza, hago un cambio, ya sea con Eevee o ya sea con Morty, que tienen la habilidad de relevo, y entonces puedo aumentar las estadísticas, vuelvo a hacer relevo con Guzmán, y entonces pues sigo atacando hasta máximo 3 veces con Escaramuza, que es un ataque muy pero muy poderoso. Pero ¿cuánto está pegando Escaramuza en un Coup? Que todavía obviamente no lo podemos ver, ya que el Coup está más muerto que tus ganas de chingar. Mentira, tus ganas de chingar están muy fuertes, lo que está muerto es el amiguito. Chicos, no se rían de estos chistes malos. Bien, miren, Escaramuza, vamos a meterle los 6 de ataque. Ok, vamos a meterle 6 de ataque. Vamos a meterle menos 6 de defensa del rival. Ok, menos 6. Y vamos a ponerlo solamente en determinación más 2. Porque no sé, usó un Blastoise que me ayudó a hacer compi doble. Y bueno, entonces ahí tengo. No le voy a meter más nada. Voy a meterle obviamente el modo Creed, el modo X. Y recuerden que la mayoría de los atacantes se le coloca la habilidad crítico potente, amigos. Crítico potente. ¿Dónde está esa habilidad? Se me chingó. Aquí está, Critical Striker. Bien, no le he metido más nada, solamente eso. Y vamos a ver cuánto está pegando. Estamos pegando de 7 a 8K con Escaramuza en un Coup. ¿Ok? Ahí, de 7 a 8K está pegando Escaramuza. Un golpe que solamente nos gasta, creo que 3 barras. No, perdón, ni siquiera nos gasta barras. Y nos está pegando esto. Y bien, chicos, como tenemos tablero para Escaramuza, también tenemos tablero para Pink Missile, ¿ok? ¿Qué tenemos? Pues tenemos 3 compi impulsores en esta ocasión. Seguimos manteniendo Vigilancia, que es un anticrítico. Le tenemos la habilidad o en la casilla crítico compi impulsor. En cuando hagamos un compi y le pegamos con crítico, pues activa esta casilla y hace que el compi sea mucho más poderoso. Estas son para batallas normales. No sé, me voy al combate de campeones y quiero usar a Guzmán X, pues uso a Guzmán X y le activo este tablero. ¿Qué tengo? Pues tengo Sin Cuartel. ¿Qué es esta habilidad? Muy sencilla, pues aumenta la cantidad de veces o la probabilidad de veces que puedo atacar con Pink Missile. O sea, si ataco 2 veces, esta vez voy a pegar de 4 hasta 6 veces. Obviamente refresh para Pink Missile y listo. Ahora sí, chicos, ¿cuál es el tablero que ha pegado 30K con Guzmán en modo X? Pues es este tablero. Es un tablero Power Sin Movie, o por decir así, Power Sin Movie. El cual tengo mis 4 Power Sin Movies que ves aquí. Sigo manteniendo crítico con Pain Impulsor. Sigo manteniendo vigilancia o anticrítico. Y sigo manteniendo la casilla de refresh para Pink Missile. ¿Qué he sacrificado aquí?
pues el maxeador de sin cuartel para Pink Missile. Con este tablero, gracias a Yerko y su colaboración, hemos logrado sacar 30k en modo X. Ahora sí ya puedes ver si vas a ver. Ya sabemos que tenemos un escaramuza que está pegando de 7 a 8k. Y un compi con las batallas normales para las batallas del combate de campeones con 30k de poder. Es un compi bastante defensivo y atacante. Y nos sirve para cup y nos sirve para batallas normales. Así que es muy variable. No es que sea tan poderoso, pero desde que nos saca de apuro, nos saca de apuro. ¿Qué más? Ok, chicos, sí. Quería presentarte las estadísticas. Estas son las estadísticas. Queda con 465 de ataque, muy buenas defensas y el PC 578. Esas son 68. Muy buenas. Ahora nos vamos a la batalla. A ver. Bien, chicos, inicia la batalla. Y es de esperarse, obviamente nos llevamos a Blastoise porque lo tenemos en modo X y es nuestro querido compi, no sé, Super X. Lo hemos llevado simplemente para cerrar la batalla. Pero realmente lo que vamos a necesitar en una batalla para sacar el máximo potencial de Guzmán es reducir las defensas del rival a menos 6. De ahí en adelante, Guzmán se encarga de fulminar al rival, ¿ok? Así que en este caso me he llevado a un Lycanroc que baja la defensa en área y no causó daño. Así que estaba muy perfecto y muy sencillo. Bajo la defensa menos 6 y sigo atacando hasta determinación más 4 y saco los 30k. Muy sencillo, muy sencillo. Así que nada, Yerko es el que ha sacado esto. Muchas gracias para mi hermanazo. Disfruta la batalla y así puedes ver cómo se va desarrollando Guzmán X. Nos vemos hasta la próxima y espero que sigas disfrutando de muchos más vídeos X. Y si quieres subir un compi y quieres mostrármelo o quieres mostrar al mundo qué tan bueno es, no dudes en escribirme. Chao, chicos. We'll be right back.
is a loss.